¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. 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 ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante. Que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Que viva la patria india. Patria de esperanza, patria de resistencia permanente, ¿ves? 12 de octubre, una polémica siempre el 12 de octubre, porque se nos pretende imponer y que el día de la raza, ¿de qué raza están hablando? ¿Se acuerdan? Decían el día de la raza, ¿de qué raza? Era de la raza blanca, contra el resto, los mestizos, los afro, los indígenas. Los mulatos. Ustedes fueron retirando la palabra del día de la raza y después nos quisieron imponer el día del descubrimiento. Descubrimiento. ¿Quién descubrió a quién? Nosotros existíamos. Ah, que ellos llegaron a descubrirnos y a arrasarnos. Pero nosotros existíamos. ¿Quién descubrió a quién? Ah, ellos estaban perdidos en el mar y se encontraron con la América. Descubrieron. Entonces el descubrimiento también se lo derrotamos. Y ahora es que el día de la hispanidad, el 12 de octubre, que es el día en que llegaron las calaveras que presagiaron el genocidio más grande de la historia de la humanidad. El genocidio más grande de la historia de la humanidad. Así quedó escrito con sangre de 80 millones de abuelos y abuelas indígenas asesinados, masacrados, arrasados. De más de 50 millones de africanos secuestrados en sus casas, en sus campos, en sus tierras, en África, y traídos como esclavos. Dicen que más de 30, 40 millones muertos en el mar por enfermedades o por los maltratos, la tortura, el hambre, murieron en la travesía y el resto vinieron a esclavizarlos aquí a nuestros abuelos. Día de la hispanidad. Día de la hispanidad, en todo caso, sería bonito, el día de la hispanidad. O sea, el día de la hispanidad tiene que ver con España. ¿O es que España no tiene una fecha más bonita? El día del nacimiento de Miguel de Cervantes, por ejemplo. O otra fecha patriótica interna de España. Una fecha más bonita de España. Para que ellos celebren el día de España o de la hispanidad.
Pero si celebraran el Día del Español, por ejemplo, del idioma, bueno, entonces tendría que ser una fecha que nos traiga buenos recuerdos, ¿verdad? Pudiera ser la fecha de nacimiento de Gabriel García Márquez, por ejemplo, que llevó nuestra lengua a su máxima expresión, ¿verdad? Desde el realismo mágico suramericano, por ejemplo, pudiera ser la fecha en que le entregaron el Premio Nobel de Literatura a García Márquez o a Pablo Neruda, pudiera ser el Día de la Hispanidad. En todo caso, es una polémica que permite descolonizar la historia, permite descolonizar las mentes y permite construir hacia futuro una visión verdaderamente humanista, de justicia, de igualdad, reivindicadora de la lucha, de resistencia de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Así que extraordinaria la jornada de conmemoración del Día de la Resistencia de los pueblos indígenas y de la descolonización de América. Cuando el comandante Chávez lanzó el primer concepto y dijo, el 12 de octubre en Venezuela más nunca se celebrará el Día de la Raza ni el Día del Descubrimiento. A partir de ahora decreto el Día de la Resistencia de los pueblos indígenas, dijo Chávez. Se empezó a escribir una nueva historia y ahora en todas partes se habla del Día de la Resistencia Indígena, en las marchas que se dieron en México, en Brasil, en Colombia, en Chile. Y quedé loco porque vi una transmisión de una marcha de pueblos latinoamericanos en Madrid, España, y las pancartas y las consignas. En España gritaban que viva el Día de la Resistencia Indígena y ahora nosotros además, por el camino de Chávez, hemos completado el concepto. Día de la Resistencia Indígena y de la descolonización de América, nuestra América. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estaba viendo lo del presidente hablando del Día de la Resistencia Indígena. Y hay un trabajo que yo no sé si lo pasé el otro día, lo pasé aquí. Fue el de Mirko, de ahí les va. Es un video largo, dura 19 minutos. Es raro que no lo haya pasado. O creo que no lo traje ese día, no lo metí en inventario. Pero en ese video, Mirko hace un análisis excelente porque va tumbando todas y cada una de las excusas de los españoles cada vez que querían, bueno, del reino español, pues. Cada vez que van a celebrar, que primero el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, el Día de tal, X, Y, Z. Pero va matando una por una. Todas las hipótesis de... Bueno, las hipótesis no son los cuentos chinos del reino español. Para poder, ya saben, tratar de... Siempre de estar por encima. Pues ellos nos educaron a nosotros, nos pusieron los guayucos. Perdón, nos quitaron los guayucos y nos pusieron los pantalones largos, ¿verdad, compadre? Así, nos trajeron la civilización. La civilization, ¿qué le llaman? Sí, los espejitos y tal. Y, ajá.
nos trajeron la civilización, vinieron en la pinta, la niña y la Santa María, la cosa. ¿Sí? Ajá. Las tres calaveras, yo me acuerdo que cada vez que hablaba de eso. O sea, ¿qué es eso? Que tú entras en un libro de historia, lo primero que encontrar era la pinta, la niña y la Santa María. Ah, y todos los indios así se le arrodillaron a entregarle frutas. No te digo yo. Es verdad, es verdad. Pero tú le hablas de eso a, sobre todo a los sectores de la ultraderecha. Vemos usted a Abascal. Abascal, el energúmeno de Abascal. Tú le hablas de eso y, muchacho, sí. España, la España que por nosotros ustedes se convirtieron en gente estudiada e inteligente. Por vosotros. Por nosotros, ustedes, vosotros indios que tuvimos que agarrar y, mire, civilizar. Hola, chico. Pero voy a ver si me traigo ese video. Ese video todavía no es extemporáneo porque bien vale la pena para mostrarlo. ¿Ven? Bien, el presidente anunció... A mí no me gusta que coloquen los videitos así, ¿cómo se llama? Yo tengo que ver completo qué es lo que dijo el presidente. Entonces yo veo lo del presidente con el tema de la mesa de diálogo y no pusieron completo. No pusieron completo. ¿Eh? No pusieron completo el video. Y me molesta porque inmediatamente tú ves cómo empiezan la derecha y la ultraderecha comienzan a manipular. Es verdad lo que dice el presidente. El presidente dice que empiezan a manipular, empiezan a voltear, a tratar de voltear la tortilla. No, ahí no es voltear de tortilla. Yo quiero recordarles de verdad, de todo corazón, que el presidente Nicolás Maduro creo que es el presidente en ejercicio que más veces ha llamado al diálogo. Yo no quiero ni... Yo creo que si nosotros hacemos un inventario de las veces que el presidente ha llamado al diálogo, imagínense lo que se va a encontrar ahí. Entonces, de repente... y hay otra cosa buena que tiene el presidente. Pero eso es que yo siempre me acuerdo de una frase muy de él, una frase que a mí no se me olvida para nada. Calma y cordura, nervios de acero. A mí no se me olvida eso. A mí no se me olvida. Yo cuando veo, yo agarro y veo el video cortado, ¿sabes? Cortadito. No ponen en contexto qué es lo que dijo el presidente. Y lamentablemente, fue nosotros informando. El video apareció así, sin el contexto real, pues lo que dijo el presidente en Maduro Más, con respecto al diálogo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Por eso agarré, empecé a revisar todo el Maduro Más, completo. Todo el Maduro Más. Pero, no, señor, hay que ver qué fue lo que dijo. Entonces, yo les traje qué fue lo que dijo el presidente completo cuando empezó a hablar de esta nueva cita para el diálogo, ¿verdad? ¿Mm? Que dicho sea de paso, sigue estando el reino de Noruega, creo que está México, creo que está Rusia, si no me equivoco. Hay otros países, hay unos países ahí que son muy serios, que están chequeando, están viendo a ver qué hacen estos señores. ¿Mm? Estamos viendo qué es lo que hacen. ¿Cuál es el mere que tenga aquí? Porque estos bichitos son... Sí, tú no sabes con qué se vienen, ¿no? Pero bueno. Y yo no sé quién le habrá dado esas nalgaditas a ellos para que volvieran a retomar el diálogo, no sé. Alguien le hizo así, ¿verdad? Le hicieron así, una rumbadita así, mueve. Yo les recuerdo que la firma pasada, ellos no cumplieron. Me disculpan, yo siempre ando de agua fiesta, pero no cumplieron. Sí, hay que recordarlo.
Entonces salen, ¿sabes otra cosa que es terrible en este mundo del capitalismo influenciado por los medios de comunicación? Que cómo les gusta especular. Entonces salió el New York Times por allá. ¿Qué carajo tiene que ver el New York Times con nosotros, pana? Es eso. Entonces ya especulan, ¿ves? Ese es más o menos como cuando, suponte tú, el presidente fue a China, ¿verdad? Bajo y habló con Xi Jinping. Pareciera, en los estos analistas en el norte, pareciera que estaban al lado de Xi Jinping y al lado de Nicolás cuando estaban hablando. Joder, estaban ahí. Y entonces escucharon todo lo que hablaron. Inmediatamente, no, porque el presidente Nicolás Maduro le dijo a Xi Jinping que tal cosa. Y este presidente Xi Jinping le dijo al presidente Nicolás Maduro. Ay, no, Ale. No esperan, y lo he dicho hasta la saciedad, no esperan el anuncio oficial. Y lo bueno que tiene el presidente es que el presidente no suelta prenda. Agarró y anunció, hay una nueva, debe estar Jorge, que es el embajador plenipotenciario para designado como el cabeza plenipotenciario para hacer las negociaciones en esa, con esa gente. Pero no, nosotros estamos calladitos. Tienen todo. Les entregaron el CNE, va a Casal. Y le dicen, vamos, tienes el CNE para que hagan las primarias. Las primarias son este domingo, supuestamente. El 22. Y tienen propaganda por todos lados. Tú no puedes meterte en un jueguito de ludo aquí que no aparezca lo de las primarias. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Te lo juro. Tú te buscas aquí un jueguito ludo. Búscame otro jueguito que sea... Que sea famoso. No. Chico, de los juegos. Tú también eres jodedor. Ya, oye. Espérate. No. Te estoy diciendo... Coño, vale, está, te voy a decir una vaina. Estás más perdido que Rame la Vega. Ya voy. No, chico, ya te voy a decir, espérate. Candy Crush. ¿Viste? Ah, tú sí lo juegas. Candy Crush. Tú estás jugando Candy Crush y cuando tú pierdes el nivel, aparece este próximo 22. Coño, tú dices, espérate, ¿qué hace esta propaganda aquí? ¿Y qué hace esto? Bota el 22. Chacho, ya me da, me molesta tener que agarrar el teléfono para ver si juego ludito o juego una cosa de esa. O juego Counter Strike. No, ese es muy viejo ya. ¿Eh? Pero es terrible, papá, terrible, son terribles, créemelo. Son terribles. Gloria, ya voy a leer tu poema, me llegó. Tatiana Gabaldón me lo envió. Me lo envió. Muchas gracias, mi querida Gloria Martín, mi amada Gloria Martín. Tatiana también, creo que tienen allá en Barquisimeto, tienen un acto que tengo que sentarme acá. Pero ya vamos a hablar del tema de Palestina, ya vamos a invitar. Pero a mi amada Gloria Martín, ella el otro día me estaba mandando por mensajería de texto, me estaba mandando el poema, pero no. Entonces me lo mandó a través de Tatiana Gabaldón. Un abrazo a Tatiana. Abrazo a la gente allá en Barquisimeto. Entonces, compadre. Tú sabes que me estoy acordando. ¿Cómo se llamaba aquel? ¡Guerrero! Ven acá. Coño, uno cada vez que escucha a la gente de la oposición, uno que hace es cagarse la risa porque ¿qué le queda otra? Ya voy. ¡Guerrero! ¿Cómo se llama ese que es diputado suplente que fue, trabajó para el CNE que decía... Que decía el 28, ¿cómo era? Ese él creo que es diputado suplente. El que sacaba las cuentas. Ajá, el 28. A lo mejor me lo dicen ahora por aquí me salté y me lo dicen. Centey. Bueno, así está Centey ahorita, aparece y dice el 22. No, chico. Yo... Opino lo que opina el presidente allí, de verdad. Porque el presidente tiró un strike sabroso, sobre todo porque le respondió a esto que están haciendo especulaciones, ¿verdad? Vamos a verlo, rueda. Bueno,
migrantes. Lo dice el Reino de Noruega a través de un anuncio conjunto. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega con el objetivo de llegar a un acuerdo político conforme lo previsto en el memorándum de entendimiento suscrito en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021. Se iniciarán las reuniones este 17 de octubre de 2023 en Bridgetown, Barbados. Correcto. Ustedes saben que yo he promovido todos estos diálogos durante años. En las peores circunstancias, recuerden, de las guarimbas 2014. Promoví en el mes de abril 2014 diálogos para el entendimiento, para que la oposición no se fuera al extremo de la violencia, para sacarlos a ellos de la violencia, para traer la paz a Venezuela. Luego lo mismo hice en el 2015, 16, 17, con las guarimbas 17. Los derrotamos con la constituyente y un gran diálogo nacional. Y luego lo he repetido 2018. Ellos rompieron el diálogo para las elecciones del 2018, pues estaban perdidos. Y entonces hicieron una maniobra en compañía del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Luego trataron de matarme en el 2018. Y luego trataron de imponer a un títere, a un falluto, a un farsante, a un fracasado, a un agente de los gringos, Juan Guaidó, y fracasaron. Ellos dijeron, le entregamos el poder a la extrema derecha, nombramos un títere y listo, está el mandado hecho, compadre. No contaban con un pequeño detalle, la unión cívico-militar policial poderosa del pueblo de Venezuela, no contaban con el poder popular. Porque yo estoy aquí de pie, victorioso por el poder de un pueblo. 2019, 2020, trataron de invadir Venezuela. Fuimos a elecciones parlamentarias. Participó una parte importante de la oposición. Firmamos un acuerdo con parte de las oposiciones. Participaron y tienen representación con diputados en la Asamblea Nacional. Se renovó la Asamblea Nacional 2021, fuimos a unas elecciones y ya participó, casi toda la oposición participó. De 23 gobernaciones ganaron 4, nosotros ganamos 19, ¿verdad? De 335 alcaldías, nosotros ganamos 250, el resto la ganaron ellos. Nosotros con el voto sumado, emitido, sacamos un 54% de los votos, nuestra fuerza, el Gran Polo Patriótico, el PSUV. Ellos se dividieron en tres bloques, la oposición, las oposiciones. El primer bloque que llegó fue Alianza Democrática, de un conjunto de opositores que ya habían firmado el acuerdo y habían participado exitosamente en las elecciones parlamentarias. El segundo bloque en número de votos fue la llamada Plataforma Unitaria, el G3, que antes era G4. Y un tercer bloque que tuvo también una votación. Quiere decir que las oposiciones se dividieron en tres bloques. Y el mayoritario fue Alianza Democrática. Luego, a partir de ahí, siempre he propulsado el diálogo. Yo puedo decir hoy que estamos a las puertas de iniciar una nueva ronda de firma de acuerdos con las oposiciones. Estamos en las puertas. Acuerdos beneficiosos para el país, en el marco de la ley y la Constitución. Puedo decir que esos acuerdos serán muy beneficiosos para la paz, aunque la paz hay que cuidarla. Serán muy beneficiosos para las venideras elecciones, muy beneficiosos, porque sencillamente activamos y reactivamos las garantías electorales que nuestra Constitución, nuestra ley, nuestro Consejo Nacional Electoral, construido por Tibisay Lucena, da. Son las garantías legales, tecnológicas, el captahuella, el sistema electoral, todas esas garantías, ¿verdad? Las auditorías previas, las auditorías en caliente, las auditorías posteriores, todas las garantías del captahuella, del sistema electrónico, todas esas están dadas, más otras garantías, siempre en el marco estricto de la ley, la Constitución y las decisiones de las instituciones venezolanas, en el marco estricto. Así que yo te podría decir a esta hora
de hoy lunes, a pesar de las manipulaciones que hay en la prensa norteamericana, yo te podría decir que estamos a las puertas de iniciar una buena ronda de firma de documentos para garantías electorales, para garantizar una fiesta electoral en las venideras elecciones. Vamos al portal de correo del Caroní, porque ha tomado una nota del Washington Post que dice lo siguiente: Estados Unidos y el presidente Maduro firmarán este martes acuerdo para aliviar sanciones. ¿Qué más dice esa nota? Vamos a ampliarla, presidente. Dice, entre las condiciones... Vamos a ver qué dice esa nota. Es importante porque la quiero comentar. Entre las condiciones aceptadas para este nuevo acuerdo, la parte venezolana aceptaría, lo dice la nota, un proceso para levantar inhabilitaciones a candidatos de la oposición, además de observación internacional y acceso a medios internacionales. Y lo dice en su primer párrafo. El gobierno de Estados Unidos y la administración del presidente Nicolás Maduro acordaron firmar un acuerdo para el alivio de algunas sanciones a la industria petrolera, a cambio de ciertas garantías para unas elecciones presidenciales en Venezuela previstas para el año 2024 que sean competitivas y con monitoreo internacional. Empieza la operación manipulación, la operación de mentir, sobre la base de especulación y de mentira, de lo que ha sido un proceso de conversaciones global sobre un conjunto de temas, y quieren manipular. Yo he sido cuidadoso porque tengo palabra, María Antonieta, Julio, Alfred Nazaret, Cilia. Soy un hombre de palabra. Y si vamos a conversar y hemos llegado a acuerdos, yo no puedo tratar de filtrar información y sacarla por la zurda mintiendo, manipulando. Porque estás rompiendo el acuerdo. Estás dañando el acuerdo. Estás embasurando el acuerdo. Quienes sacan estas falsas filtraciones y arman todo un aparato internacional a través de medios y redes nacionales e internacionales para mentir, están metiendo una puñalada por la espalda a las negociaciones, conversaciones y acuerdos que ya se han firmado. Nosotros, con ética, con honor, hemos respetado todo el proceso. Ellos viven de filtrar información por debajo, para manipular, para mentir. Por distintas razones tratan de mentir, de manipular. Yo solamente digo, si van a respetar los acuerdos que se han conversado, se han consensuado y se han firmado, dejen de mentir y de manipular. Lo mejor que puede haber en una conversación es seriedad, honestidad, ética, transparencia. Pudiera decir muchas cosas más, pero soy un hombre de palabra. Y al día de hoy, a esta hora, refrendo la palabra comprometida allí, en las conversaciones. No mientan, no mientan, no mientan. Venezuela está trabajando, sí, muy seriamente, por hacer justicia, por hacer justicia. Y seguiremos avanzando, seguiremos avanzando. No digo más, porque respeto los acuerdos. Pero si no cesan de manipular y de mentir, tendré que decirlo todo, todo lo que hay que decir. Solamente le digo al pueblo de Venezuela, tenga la fe y la confianza absoluta de que jamás avalaré ninguna ilegalidad. Las instituciones de Venezuela se respetan, la ley de Venezuela se respeta, la constitución de Venezuela se respeta. Y el fascismo en Venezuela no pasará. Solamente le digo, a la mentira no te vistas que no va. Sencillo, no digo más. ¿Te fijas? Porque a mí no me gusta que pongan un pedacito nada más de la declaración del presidente. No, el presidente fue extenso. Ya había que ponerlo todo.
todo. Aquí hay gente que está preguntando, ay, ¿qué va a pasar con fulano, mengano y sutano? Escuche al presidente. Es que hay un problema que es gravísimo y es muy, muy venezolano, ¿sabes? Es muy, muy venezolano. Yo también he caído en ese tipo de problemas. Pero cada vez que yo, pues yo soy emocional, pues, y cada vez que yo pienso algo malo, ¿verdad? Inmediatamente me acuerdo la frase del presidente. Calma y cordura, nervios de acero. O nervios de acero, calma y cordura. Ese tranquilo. ¿Qué tiene el venezolano que agarra y dice? Primero que piensa como él. O sea, te lo pongo así bien claro. Y del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto se lo estoy diciendo a todos ustedes que son opinadores de oficio. Primero, que todos opinan como que si estuvieran en Miraflores. Todos. Era lo que yo te decía ahorita, papá. Es como que si están al lado del presidente y saben lo que el presidente va a hacer. Y adivinan, y especulan, igualito, así como vino el Washington Post. Que dicho sea de paso, alguien puso al Washington Post a escribir eso. ¿Por qué? Porque hay alguien que le quiere dar la patada a la mesa de negociación. De todo. Eso está simplísimo. Por eso es que Washington Post suelta la especie ahí. Es que habría que hacer una pregunta. Yo quisiera saber quién fue el que escribió esa vaina. Que sea el nombre del tipo que escribió eso. Porque siempre hay uno, y yo no sé por qué casi siempre son los mismos. Siempre hay uno jaloneado por la CIA. Rapidito, y especulan. Y es como que, te repito, es como que si se hubieran sentado con Jorge, con el presidente Nicolás, con Diosdado, y todos hablar sobre el tema de la mesa de negociación. Y después se fueron caminando hasta allá y hablaron con Gerardo Blake, con otro, y la partida de golpista. Y no es verdad. Entonces salen a opinar, ojo, esto no es nada más de la ultraderecha, de la CIA y compañía, buscando a ver cómo hace, y sobre todo en este momento en que el presidente acaba de ser muy claro con la situación de Palestina. ¿Qué ustedes creen? ¿Que el Mossad se va a quedar tranquilo? Ellos están pasando un trago amargo allá, se pusieron a bombardear un hospital, porque ya con lo que venían haciendo era una masacre, no. A un solo hospital, en donde la gente se refugiaba precisamente por ser hospital, lo bombardearon y salió el señor Netanyahu, no voy a decir porque lo puso así en Twitter, qué es lo que yo considero de él, y el señor Netanyahu salió a decir, nosotros no fuimos, fueron los terroristas, estos talibanes, palestinos. De inmediato el mundo se alarmó, porque no es solamente el hecho, mira, están bombardeando Rafah, por donde pasan los carros que pudieran pasar los carros de ayuda humanitaria, desde Egipto. Están bombardeando los hospitales, están bombardeando las ambulancias, están bombardeando las caravanas de la gente que se va apartando de los sitios de bombardeo. Esa vaina se llama genocidio. El señor Netanyahu y ese régimen sionista tienen que ser juzgados por genocidio. Ah, el presidente agarró, tuvo una posición bien fuerte, hoy mismo sacaron un comunicado. Porque ya la cosa es voraje, es un monstruo, compadre. Un monstruo sediento de sangre. O sea, no obedecieron, no acataron sus instrucciones de que se salieran de Gaza para ellos ocupar Gaza. Entonces, bueno, a todos hay que matarlos. Lo que pasó es que en el hospital, el 60% de los que murieron en el hospital Bautista de Gaza son niños. Niños. Entonces tú ves, el Mossad ahorita está haciendo sus cuentas allá en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro está apoyando a Palestina, porque eso es otra cosa, Latinoamérica, en este momento, gústele o no le guste a los Estados Unidos, que es un imperio en decadencia, Latinoamérica ahorita tiene una importancia vital, igual como el continente africano, ahorita mismo que están haciendo el foro del encuentro, el congreso de la ruta y la seda en China. Y Latinoamérica
no solamente por los recursos, tiene una importancia vital. Y el Mossad no se va a quedar tranquilo. El Mossad israelí no se va a quedar tranquilo. El Mossad sionista no se va a quedar tranquilo. Y ahora más que nunca nosotros tenemos que cuidar instituciones, tenemos que cuidar, porque se viene. Y yo les quiero recordar a la gente que los atentados que se han dado aquí, en buena medida, tienen la mano del Mossad. Entonces, claro, estos señoritos les quieren patear las nalgas allá en no sé en dónde lo están haciendo ahora. Averígüeme eso, creo que en Curazao, en Aruba. En Barbados. En Barbados la cosa, en Barbados. En Barbados la cosa. Sí. Entonces, no, que sean hombres, que se definan políticamente. ¿Ustedes creen de verdad que uno puede estar pensando que ellos van a una mesa de diálogo y van a voluntad propia? No, ellos los mandaron. Los mandaron. Y supuestamente este domingo, son las benditas elecciones de paso, las elecciones de primaria, escúchese bien, auspiciadas por Súmate. Y ya te lo dije, no te vistas que no vas. Entonces, ¿qué hace Washington Post? Mete la cuñita por aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Tú leíste por fin quién es el de Washington Post? ¿Cómo se llama el tipo? Él sabe quién es el que escribió. Porque generalmente son los mismos. Generalmente son los mismos. Son los mismos golpistas. Los mismos. Y se les está acabando la manguangua, ¿oyeron? A toditos ellos. A ese imperio asesino se le está acabando la manguangua. Entonces, todo el mundo tranquilito. Hay unos que ya no han salido los resultados de la mesa de diálogo y andan arrechos. ¿Sí? Bueno, cuidado con qué. Cuidado con qué. Yo le hago una pregunta a todos aquellos que quieran opinar porque Nicolás debería ser, porque Nicolás tal cosa, porque Nicolás esto. Váyase para Miraflores. Yo lo invito. El presidente debería, tú sabes que hace un día al año para el más hablador y decirle siéntese ahí en la silla y empieza a mandar, pues vaya, vámonos, primero hable con los ministros y vea cómo lo hace. Yo quisiera ver a más de un hablador de estos abrachentos, los que se la pasan haciendo opiniones o escribiendo opiniones, porque debería hacer esto, porque debería hacer esto, véstase allá, ándale, pues váyase y se sienta allá en el salón de ministros y mande. Joda, verdaderamente. Vamos a ver a Mirko, porque Petro le salió respondón a Israel y no está de más decirle y recomendarle al señor Petro que se cuide del Mossad. El señor Petro se le enfrenta nada más y nada menos que al embajador de Israel en Colombia. Y cuando yo digo nada más y nada menos, porque ese embajador en Colombia de Israel es peor que el embajador gringo y las bases militares que están ahí. Rueda. Las relaciones entre los gobiernos colombiano e israelí pasan por el peor momento de sus casi 7 décadas de historia, a pesar de que tradicionalmente Bogotá ha sido uno de los más firmes aliados de Tel Aviv en América Latina, aunque ahora mismo cueste un poco creerlo. El gobierno de unidad de Netanyahu y los opositores que, hasta antes de ayer, como quien dice, lo denunciaban por querer instaurar una dictadura, anunció que dejarán de suministrar material de seguridad a Colombia y el Ejecutivo colombiano afirma que si la crisis escala y se ve en la disyuntiva de cortar relaciones diplomáticas, lo hará. El origen de la actual disputa hay que buscarlo en unas declaraciones de Gustavo Petro en las que calificó algunos anuncios y acciones del Estado de Israel contra Gaza como palabras y prácticas propias del nazismo. Pero podría haber otras motivaciones de larga data y vinculadas directamente con Colombia.
El punto álgido del choque se produjo durante el intercambio que el presidente colombiano mantuvo en redes sociales con el embajador israelí en su país. El diplomático al servicio de Tel Aviv afeó a Petro que este hubiera equiparado el discurso de los nazis hacia los judíos con las declaraciones del ministro de Defensa israelí, quien anunció el corte de agua, electricidad y otros servicios básicos a los gazaríes, a los que tildó de animales humanos. Queriendo resultar sarcástico, Gali Dagan dijo en una entrevista radiofónica que invitaba al mandatario a viajar a Israel para conocer su Museo de la Memoria dedicado al Holocausto y aprovechar también para, cito textualmente, hacer una paradita en Polonia y visitar los campos de exterminio de Auschwitz y Majdanek. Sin embargo, ese intento, como diría el académico judío antisionista Norman Finkelstein, de jugar la carta del Holocausto, se le devolvió como un boomerang al diplomático israelí cuando Gustavo Petro le respondió por Twitter, retrucando que ya había estado en Auschwitz y lo que vio entonces allí lo ve hoy calcado en Gaza. Publicación que alcanzó rápidamente miles de reposts y comentarios. El tono de Gustavo Petro no solo es inédito entre sus antecesores en el Palacio de Nariño, que prácticamente sin excepción aplicaron a rajatabla con Tel Aviv la discutiblemente soberana lógica de si es amigo de Washington, es amigo mío, sino que a su vez destaca en el actual panorama latinoamericano. Y es que fuera de los aliados habituales de la causa palestina en la región latinoamericana, la mayoría de los gobiernos se decantó por una suerte de incómoda neutralidad o por tomar partido abiertamente por Israel. Así, en contraste, las declaraciones del presidente colombiano, que no dejó de condenar también las acciones de Hamas, se sitúan entre las más contundentes respecto al conflicto palestino-israelí que se escuchan por la zona desde tiempos de Hugo Chávez, famoso por algunas declaraciones sobre el tema que no citaremos textualmente por acá porque nos terminan de echar de las redes sociales de las que todavía no nos echaron. La actual postura de Gustavo Petro podría tener además raíces históricas, pero no solo relativas al drama palestino, sino también al drama colombiano. Y es que aunque no es un tema muy conocido fuera de Colombia, y con el paso de los años lo es cada vez menos dentro, en su momento hubo un cierto vínculo entre militares del Estado de Israel y el surgimiento del paramilitarismo en territorio colombiano. A finales de la década de 1980, instructores militares israelíes formaron a integrantes de bandas narcos y de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y otras similares, que protagonizarían los actos más sangrientos de un conflicto ya de por sí sangriento en los años que siguieron a ese periodo de instrucción llegado desde Israel. Aunque de Yair Klein, el militar israelí al frente de aquel contingente que dio formación al germen de los grupos paramilitares colombianos, se dijo desde Tel Aviv que no tenía para entonces ningún cargo en las fuerzas de defensa de Israel, lo cierto es que él y sus hombres seguían siendo parte de la reserva, de modo que lo de ningún vínculo era bastante discutible. Sea como sea, lo indiscutible del caso es que esas fuerzas paramilitares colombianas que se hicieron mundial y tristemente famosas posteriormente por sus métodos de tortura y ejecución y sus crímenes masivos, en los que en muchas ocasiones los muertos civiles no eran efectos colaterales, sino objetivos cuidadosamente seleccionados, dieron sus primeros pasitos de la mano de instructores militares que aprendieron el oficio combatiendo por Israel. Y aunque no tenemos certeza de si esta parte de la dramática historia reciente de Colombia ha tenido mucho, algún o ningún peso en la postura que muestra Gustavo Petro hasta los momentos respecto al drama histórico de Palestina, no solo no está de más recordarlo ahora, sino que es más necesario que nunca. Yo vuelvo a repetir lo que di ahorita. Y esto va como recomendación para toda la gente que rodea a Petro, a la gente que cuida a Petro. El Mossad israelí, ¿usted sabe cuál es la cualidad más peligrosa que tienen ellos? Que trabajan solos. Ellos pueden hacer arreglos, te llegan que para que se unen a X o tal fuerza y averiguan esto, pero nunca, jamás ellos trabajan acompañados de nadie.
Esa es la primera cualidad más peligrosa, esa es la cualidad más peligrosa que tienen ellos. Ellos piden información a todo el mundo, pero nunca la dan ellos. Y yo lo decía el otro día, en Estados Unidos, el lobby sionista es el que el gobierna la banca. Dinero. ¿De qué? Bueno, este rapidito, pues a mí me pasaron hoy un cartel con todos los de descendencia sionista que están metidos en el gobierno norteamericano. Y entre ellos está nada más y nada menos que la señora Yellen, la que le hace el presupuesto a los Estados Unidos, la que se la pasa pidiendo billetes. Y una otra cualidad que tiene el Mossad, que tiene el sionismo, es que nunca van a voltear para el pueblo donde nacieron. El que quiera creerme, que lo averigüe. Ellos nunca, jamás consideran a la patria donde nacieron, la consideran su patria. Su patria es el sionismo. Muy extraño tú encontrarte con sobre todo los judíos askenazis, de arriba, los del norte. Muy difícil que tú encuentres a un judío del norte que sea un hombre comprometido con alguna causa. Y son expertos, una, desestabilizando, matando, desapareciendo y provocando daño. Yasser Arafat, de la OLP, lo asesinó el Mossad. Lo envenenaron. Averigüen. No estoy mintiendo. Es más, de hecho, son expertos negociadores. Expertos. Hay un dicho que tienen ellos que dicen que es mejor perder el 20% que perder el 100%. En la primera década del 2000, el señor Netanyahu, en una casa, lo estaban grabando, ¿sabes? Él mandó a apagar la cámara, pero lo grabaron. Lo grabaron. Todavía estaba Yasser Arafat vivo. Y creo que fue en la administración Bush. En la administración Bush. Porque él se quejaba mucho. En ese video se queja mucho de la administración Clinton. Y él allí revela exactamente la naturaleza sionista. Exterminio del pueblo palestino. Lo dice así. A ellos hay que darle por todos lados. Seguido, uno, dos, tres, para provocar pánico, terror y que se aíslen. ¿Lo dice? Es más, de hecho, vamos a poner video, es largo, papá, el de Netanyahu es largo. Yo lamento si no se puede leer bien, tienen que leer muy rápido. Yo tuve que meterle cámara lenta al video para que se pudiera leer bien. Pero lo esencial lo voy a pasar luego de esto, lo esencial. Pero es bueno que le metan ojos. Mire, pongan todo ojo avisor porque la traducción es muy mala y por eso la puse poco a poco. ¿Está bien? Rueda. כמה דקות מאוחר יותר המצלמה שוב נדלקת ונתניהו פורס בפני מערכיו את משנתו המדינית בלי מרכאות, בלי מסכות רוצה התנחלות אחת גדולה, קוראים לה תל אביב. כן, זה מה שקראתי שהיא באה מאנגליה, אומרת. למה תל אביב היא התנחלות? מבחינתם,
איך עשינו את זה?
הסכם אוסלו קבע בשעתו כי ישראל תמסור בהדרגה שטחים לפלסטינים בשלוש פעימות שונות, אלא אם בשטחים האמורים יימצאו התנחלויות או אתרים צבאיים. כאן מזהה ביבי תרצה. אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. וכאן הם למיכם, איזה אתר צבאי מוגדר. אז מה קורה? זהו, כן. אף אחד לא... לך תגיד, לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה? קיבלתי מכתב מקריסטוף אליי ולערפאת באותה משנה שאומר שישראל, ישראל בלבד, היא זו שתגדיר מהם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם חברון. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא רוצה. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל הרפ"ק, אותם חלף כזה, ושארתי איך אתם קוראים. למה זה חשוב? כי מאותו הרגע עצרתי את בעצם את ההסכם עצמו. ולמרות זאת, אדם משלנו, סליחה, שידע שזו תרמית ושאנחנו רוצים להתאבד עם הסכם אוסלו, נותן באמת לא בדיוק יונה צחור. אז אני שמע את השאלה, תגיד לרב שהשר שלך, הרב נתן מיליקוצקי, היה יהודי חכם, תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שם עומדת כאן. נתנת את 2%, וזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולהישבר. החוכמה היא להיות שם ולשלם מחיר מזרח. אני באמת כראש הממשלה. Ellos jamás, en ninguno de los tratados, porque desde que ellos ocuparon tierras palestinas, desde que lo ocuparon, su objetivo siempre fue el exterminio del pueblo palestino, sacarlos de la tierra ancestral palestina. Desde el principio, ese fue su objetivo. Y todos los tratados que hicieron, de alguna manera, los violaron. Los detuvieron, tú sabes, no, porque es que aquí no nos conviene, no, porque la seguridad, no, porque el terrorismo. No hay nadie más terrorista que el sionismo. No hay nada más terrorista en este mundo que el sionismo, porque es terrorismo, es genocidio, es delito de lesa humanidad. Ahora vamos a ver qué van a hacer allá en la ONU. Porque la ONU mueve rapidito un carincán para acá, para Venezuela. ¿Verdad? Lo mueve rapidito.
¿Por qué no lo mueven ahora para allá, para donde están los sionistas? En lo que acaban de hacer. Yo lloré hoy, oye. Se lo juro. Se lo juro. Había rabia. Viendo cómo mataban niños, niños, ¿sabes? Nada más en ese bombardeo, el 60% eran niños. Niños. Cuando empezaron a pasar el alerta, a mí se me encogió el corazón. Yo decía, Dios mío, ¿cómo se puede ser tan criminal? Y que luego saliera la bestia genocida del Netanyahu cuando vio que todo el mundo, ¿saben? Cuando decimos mundo, es todos los pueblos del mundo, salieron en rechazo a eso, a excepción de las hienas que siguen defendiendo el sionismo. Todo el mundo salió en rechazo de esto. Las manifestaciones se empezaron a dar por todos lados. Por todos lados. Entonces salió diciendo, no, que eso fueron las bestias terroristas. Y pusieron un video del año 2022. Un video del año 2022 dijeron que habían sido los terroristas palestinos. Y no, no dicen, porque había previo una amenaza. Habían llamado al director de ese hospital, del Hospital Bautista, y le habían dicho, vamos a disparar contra él, sálganse de ahí. Y el director se quedó. Niños, desechos, ¿saben? Hubo un señor que llevaba a sus hijos en partes, ¿saben? Y habían otros que lo sacaban así, lo sacaban desechos, parecían carne molida. Y lo digo con esta rabia, ¿saben? Porque eran niños. Una mujer llorando a sus dos hijos, abrazándolos y despidiéndose de sus dos hijos para que los pusieran, mientras los agarraban y le anotaban el nombre en la barriguita. ¿Eh? No se puede ser más bestia. Por eso es que yo agarro y lo digo, y hoy lo dije. Nosotros tenemos que pasar por encima de la censura que está haciendo o que está ejecutando YouTube, Facebook, las redes, las plataformas de las redes, censurando. No, que cómo van a poner esas imágenes. ¿Cómo la va a poner? ¿Cómo es eso que van a poner las imágenes? Explícalo. Hay una caricatura que hicieron uno, donde aparece un bebé judío llorando porque no le ponían el chupón en la boca. Y todas las cámaras enfocadas en el bebé llorando, mientras por aquí estaba regado todos los muertos, los niños palestinos muertos. Claro que indignación. Indignación porque lo peor de todo es que si no hay una movilización mundial que no la va a permitir, fue Rusia. Y llevó una resolución al Consejo de Seguridad. ¿Quién la vetó? Estados Unidos. La vetaron. Lamentablemente, y eso hay que decirlo con dolor, hubo una abstención por parte de Brasil, eso me dolió. Que ojo, el voto de Brasil era decisivo para aceptar la resolución del cese al fuego. Pues es que a veces no es bueno hablar y hablar y hablar. ¿Eh? Mientras la gente, escúchese bien, porque se lo estoy poniendo claro, está muriendo ahí en Palestina. Hacen una reunión en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Hoy fueron, creo que Rusia y Emiratos Árabes. Fueron Rusia y Emiratos Árabes a hacerla, a llevar nuevamente una resolución para el cese al genocidio que está cometiendo el sionismo. Yo quiero que pasarle un video chiquito, porque ahí está lo esencial, ¿saben? Ahí está el carácter genocida del señor Netanyahu. El carácter genocida está ahí, porque tuve que agarrar y pararme en eso ahí nada más y volverle a hacer la traducción, tal cual, para que la vean. Donde no hay paz con la miseria. Por eso es que ellos dicen y consideran que los palestinos son animales. Lo que hicieron ayer, no es nada más el hospital, compa.
no es nada más el hospital. El hospital prácticamente era un refugio de niños. De niños, compa, de niños. De familias enteras que se fueron a refugiar al hospital pensando que estos degenerados criminales no iban a dispararle a un hospital. No le iban a disparar a un hospital. Si le disparan completo todas las residencias. Residencias donde ellos dicen que desde la cocina de esa residencia están disparando misiles los palestinos. Estas basuras, pues son basura. Todo el pueblo en Egipto, en Jordania, en todos lados. Jordania le dijo de una vez a Biden, por aquí no te aparezca. Y hay una, ¿cómo te digo yo? Indignación absoluta de todo el pueblo musulmán. Y es verdad lo que dice el ayatolá Jamenei. Dice, el sionismo, ese régimen, está muriendo, está en decadencia absoluta. Le ha llenado de tanto odio a sus niños, chicos, que los empiezan a enseñar de chiquito a que odien al palestino y lo maten. Un colono que mata a un palestino, no lo ponen preso porque mató un animal. Vamos a ponerle esa partecita del genocida de Netanyahu. Es un video cortico, rueda. כמה דקות מאוחר יותר המצלמה שוב נדלקת ונתניהו פורס בפני מערכיו את משנתו המדינית בלי מרכאות, בלי מסכות poema que me mandó el otro día, Gloria, mi querida Gloria, mi amada Gloria. Ella me trató de escribirlo por un mensaje de texto. Nosotros, yo también me considero a veces retrotecnológico y no tenemos la posibilidad de movernos rápido para poder pasar un mensaje. Pero no importa que haya llegado unos días después. Me encantaría leer este poema de Gloria, mi querida Gloria Martín. Gazzatti, un día de algún día. Dice Gazzatti, duende ojos negros, al fondo de tu mirada un día de dátil comienza y un día de humo negro se acaba. Así sueñan, luchan, cantan tus infantes hoy sin infancia, con un laúd como arma. Tus días hoy son días duros, duro el muro con el que parten tu casa, muro de la desvergüenza y pendón de la desgracia, sostenida en un aceite de flatulencias bastardas,
pero aún sin sol, tu memoria, el fósforo no la apaga. Sigues en pie, brazos rotos en tres pechos y una espalda, desde el mar muerto que vive con peces secos de rabia al azúcar del Jordán y la sal mediterránea, y una paloma en el aire aprende a volar sin alas. Ese día de algún día, Palestina milenaria, existe mientras resistes, y el retorno tendrá olivos y naranjas. Ese día de algún día, el que haces cada día con laúd, memoria y fátimas. Muchas gracias a Gloria Martín. Hermosísimo. Voy a también a... Prometí a Tatiana Gabaldón hacer esta convocatoria. 14-10 de 2023, Casa Sucre. Eso es mañana, mañana miércoles. Sí, pero mañana 18, rueda de prensa, dice aquí, miércoles 16, 9 a.m., Casa Sucre, viernes 20, pero te voy a leerlo completo, ¿no? Rueda de prensa solidaria Palestina Insurgente, Tatiana Gabaldón, Chela Barradas, Adel Said, Monir Slayman, denunciaron el genocidio de los sionistas israelitas, aclarando que no es el pueblo judío, porque hay palestinos judíos y judíos de Israel que son opuestos al sionismo. Me paro ahí. Tatiana, en Nueva York hoy hubo una concentración de judíos en contra del sionismo, en donde hubo una muchacha que, yo voy a ver si consigo el video y pongo la traducción, una muchacha que lloraba, una muchacha judía, lloraba pidiendo que se acabe, que se agote, que terminen con la masacre que están cometiendo con el pueblo palestino. Es más, de hecho, te lo digo así, hay varias ciudades en Estados Unidos donde los judíos que están en contra, que consideran que al Estado de Israel lo consideran ilegal, están montándose en unas manifestaciones. Pero había que ver a esa muchacha judía llorando, ¿sabes? Llorando la pena y la masacre cometida por el sionismo. Y es verdad. Una cosa es el judío, el pueblo judío, y otra cosa es el sionismo. El pueblo judío en su momento vivió en paz con los palestinos. Es más, llegaron a medio crecer cuando comenzaron a tratar de llevar a todos los judíos del exterior, pero no llegaban ni al 10% de la población en Palestina. Dice, el sionismo es una corriente política fascista, supremacista y expansionista, y yo diría que genocida, que gobiernan en Israel y pretenden controlar el Medio Oriente para desde allí servir al imperialismo americano. Yo diría que es desde allí tomar control, el mismo control que tienen con Estados Unidos. Y precisamente por la desunión de los países árabes, desunión que ahora afortunadamente, aparentemente hay conversaciones, incluyendo a Irán, pero en el Medio Oriente hay la necesidad de unas conversaciones para tratar de unir a los pueblos árabes en contra del sionismo. Tiene que hacerse. Para decidirse, miércoles 16, 9 a.m., Casa Sucre, 18-20-21, un conversatorio sobre el origen del conflicto. Viernes 20, 4 p.m., Plazoleta, Edificio Nacional, Acto Político Cultural Solidario con Palestina. Aquí están unas fotos. Decía, me acompaña, Tatiana me envía un poema de Mahmoud Darwish, poeta palestino. Hice confesión de un terrorista, escribiendo con ironía. Dice, ocuparon mi país, expulsaron a mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis cosechas, demolieron mi casa
y me llamaron terrorista. Legislaron leyes fascistas, instauraron el apartheid, destruyeron, dividieron, humillaron y me llamaron terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños y cuando rechacé todas las barbaries y decidí defenderme, ellos mataron a un terrorista. Confesión de un terrorista, Mahmoud Darwish, poeta palestino. Lara solidaria con Palestina, movimientos sociales de Lara, rechazaron la masacre del pueblo palestino por parte del gobierno sionista de Israel. Un abrazo. Bueno, nos gustaría comentarse con Palestina la programación. Ya te leí la programación aquí, Tatiana, muchas gracias. Un abrazo a ti, un abrazo bien grande a mi querida Gloria Martín, mi amada Gloria Martín, la amo con todo el alma. Me movió el poema. Vamos a ponerle un análisis que habla sobre el fin del sionismo. Yo le decía, es más, de hecho, lo puse en X. Hoy estuvo movidito X con nosotros, ¿no? ¿Verdad, compadre? Ahora no, espérate un momento. Hoy colocamos en el Twitter. A ver si lo logro, después que pase el programa, si lo logro otra vez colocar. Mira, aquí está. En Twitter, si ustedes buscan en la cuenta Twitter de la Ojilla en TV, van a encontrar, échate un poquito para atrás, papá, no hay necesidad de tanto, okay, que la busquen en Twitter. Bueno, no es Twitter, la cuenta es de X, que viene a ser Twitter ahora, lo que era Twitter antes. Y allí coloqué yo lo más importante, lo que yo sigo más importante. Telesur, por supuesto, mi Telesur querida. Tertulias en cuarentena, mi compañero Chema e Iñaki Gil. Ahí les va el compañero Mirko. Roy López Riva, que tiene un muy, muy buen, este es un muchacho camarada nuestro. Está en el equipo de la gente de Alex Saab, que por cierto está participando también en la mesa de negociación, la esposa Camila, la esposa de Alex Saab. Roy López Riva, Geopolítica Actual, que por cierto, muchas gracias a la gente de Geopolítica Actual en la cuenta de Telegram, me enviaron un saludo. Agradecido, más bien agradecido a ustedes. Dice que los mencionó un referente, ¿no? Yo estoy más agradecido que ustedes me hayan mencionado en la cuenta de Telegram. A la gente de Geopolítica Actual. Palestina Hoy, que es la que está enviándonos información a cada rato, minuto a minuto, de lo que está sucediendo. Es posible que los videos sean crudos, pero hay necesidad de saber qué es lo que está ocurriendo. Hay necesidad de que te den un impacto en el pecho y te duela. Te duela. A ti tiene que dolerte ese pueblo. El pueblo palestino tiene que dolerte, ¿sabes? Dolerte. Dolerte y así mismo odiar, porque yo lo odio con toda mi alma, el sionismo. Porque el sionismo lo que ha traído es muerte, destrucción, genocidio. No es solamente una corriente fascista, no. Es una corriente criminal, asesina. Bastardos que no tienen paz con la miseria para matar a los niños. No les importa para nada. No les importa para nada a los que son los dueños de esa tierra que ellos ocuparon. Hispan TV, por supuesto, nuestros camaradas de Hispan TV, al otro lado de la frontera de Ucrania, que es un post. Mire, al profe yo creo que le han eliminado como 10.000 canales. Desde que comenzó la guerra por allá, por Europa, le han eliminado como 10.000 canales, compadre. Terrible, terrible. Y cada vez que, porque él informa y tiene, no solamente eso, está muy bien enterado. Le decimos nosotros el profe porque él era muy, muy amigo de mi hermana. Muy amigo de mi hermana. Y es un hombre extraordinario. Y él está tan indignado como todos nosotros. Por eso es que estamos montando armando esta cadena de canales en Telegram para la información.
está, ojo, en, eso depende de qué es lo que informa, ahora mismo está, ojo, en Palestina, está Almayadín en español, un abrazo, un saludo a toda la gente de Almayadín, está la gente de la, está el canal de la Ayatolá Jamenei, que a mí me encanta, porque es la enseñanza, no solamente del Islam, sino es la esencia de lo que es esa corriente revolucionaria del Islam que se está defendiendo del sionismo hace mucho tiempo. Tenemos también a Wofnon, RT en español, Líneas Rojas, Líneas Invisibles, Sputnik Mundo, Videos, RT Latinoamérica, RT Video y Frente del Este. Son las que yo estoy siguiendo. Si algunos me recomiendan otras más, se los agradecería con todo el alma, si me recomiendan alguna otra. ¿Verdad? Vamos a ver el fin del sionismo. Rueda. El sionismo está seguro de vencer, pero se equivoca. El mundo se pregunta qué pasará, hasta dónde llegará la confrontación, ¿se podrá evitar el desastre total? También surgen las preguntas acerca de quién está detrás, quién busca la confrontación y por qué. Por supuesto, en este punto surge la cuestión puramente material y algunos dicen que lo que quiere Netanyahu es el gas de Gaza. Netanyahu reina sobre un reino dividido, en perpetuo conflicto con sus vecinos y consigo mismo. Biden, representante del imperio anglosionista, trata de imperar sobre un mundo en perpetuo conflicto y perpetua confusión. Globalismo, orden basado en reglas y valores occidentales, dice solemne el emperador. Pero globalismo significa imposición tiránica sobre toda diversidad. Orden basado en reglas significa las reglas que le convengan al imperio. Y valores occidentales significa propaganda sentimental que justifique todo este disparate. Con estos principios al revés, el sionismo está seguro de vencer y en su soberbia no es consciente de que solo es un disparate y que funciona únicamente en la medida en la que las gentes del mundo no tengan corazón. El buen corazón es el símbolo de la filosofía tradicional o tradición sin más. No hemos dicho religiones, hemos dicho tradición, es decir, conocimiento puro. Una filosofía, la filosofía, del sentido común que confirma mediante la actividad intelectual que el mundo es fruto de la causalidad. El sionismo está equivocado porque se enfrenta a la esencia misma de la vida. El hombre justo y su sentido común prevalecerán inevitablemente. Compruébenlo ustedes mismos y verán que es así. Somos Estados Unidos, por el amor de Dios. La escenificación del fin. Al tiempo que se activa el Frente Norte en la frontera entre Israel y Líbano y al tiempo que el auténtico genocidio que Israel lleva a cabo en Gaza continúa, vamos viendo un nuevo show. Un show donde se mezcla lo ampuloso y lo patético en la escenificación del fin del imperio estadounidense. Quien vea la postal que los medios quieren mostrarnos, verán portaaviones, cazas haciendo piruetas en el aire, resplandecientes banderas estadounidenses y la panoplia habitual. Sin embargo, quien quiera ver más allá de la distracción, podrá comprobar que el colapso de Occidente es ya una realidad incuestionable. Lo más llamativo es el acuerdo esencial de todo o casi todo el mundo islámico en que lo que ocurre en Gaza es intolerable. Los países que antes eran sumisos hasta la humillación, ahora levantan la cabeza sabedores de que el imperio es incapaz de sostener dos guerras de gran intensidad de manera simultánea. Lo saben en Egipto, lo saben en Jordania y desde luego lo saben en Arabia o Irán. De hecho, lo saben también en Israel y quizá de ahí la intensidad de los rumores acerca de la doctrina Sansón, es decir, el uso de armas nucleares por parte de Israel. Putin se entrevista personalmente con Xi Jinping y en la India, a pesar de jugar al juego de alianza con Israel,
tienen claro que el futuro no está en Washington. Es decir, la impunidad de Israel no tiene futuro. Y de un modo u otro, habrá cambios profundos. La resolución rusa en la ONU fue rechazada, pero básicamente todos están de acuerdo e incluso los vasallos imperiales se revuelven. La postura de España levanta ampollas, pero lo de verdad significativo es la actitud de Turquía. Después de las vacías amenazas de la Unión Europea, Turquía sigue con una actitud desafiante. ¿Cuánto puede aguantar la OTAN? Que se lo pregunten a Zelensky. El buen comediante ya no sabe qué hacer para llamar la atención porque sabe muy bien que con la atención viene el dinero. Biden se presenta en Israel titubeante en sus pasos, simbolizando la decrepitud del imperio de la codicia, la falta de escrúpulos y la guerra. El Chief Commander siendo acompañado por un séquito para mantenerse dentro de la alfombra roja. Ay, amigos, esto parece sacado de una obra de Shakespeare. Douglas MacGregor, por su parte, es lapidario. La OTAN está en problemas. La situación es tan delicada que Larry Johnson apunta acertadamente lo arriesgado de mover 2 de los 11 portaaviones estadounidenses cuando en realidad este movimiento se hace para la foto, para sostener la sensación de grandeza y poder. ¿La respuesta a esto? ¿Qué mejor respuesta que la del crecido rey Abdullah II de Jordania? Jordania no aceptará refugiados palestinos, es una línea roja. ¿Un país tan pequeño poniéndole líneas rojas a 2 portaaviones? Vivir para ver. En fin, hemos visto la incapacidad económica del imperio y sus vasallos. Hemos visto también su incapacidad militar en Ucrania. Ahora vemos su incapacidad para infligir miedo. Incluso en países pequeños. ¿No es asombroso el temor que despierta Hezbollah en el supuestamente temible ejército israelí? Israel está atrapado entre la necesidad de seguir actuando de matón con los civiles de Gaza y la necesidad de tener que detener ese genocidio, pues cada día que pasa, sus enemigos, es decir, todos sus vecinos, empiezan a darse cuenta de que el matón no es en realidad tan fuerte y que de hecho es el niño mimado de un viejo senil. ¿Será este el conflicto final que termine con toda una época? Todo parece indicar que sí. Fíjate bien, yo cada vez que hago el programa, yo pongo, en este dedito me pongo vaselina. Y saco de aquí todo tipo maloliente que esté por aquí metido. Todos malvaditos porque se meten. Hay uno agarró y dijo, si no es María Corina la que va a arreglar este país, ¿quién lo va a arreglar? El Chapulín, pues. Fuera. Lo dije el otro día, yo no voy a aceptar, por ejemplo, en el caso de Palestina, no voy a aceptar a nadie que venga a tergiversar la historia. Estaba metido uno ahí diciendo que primero llegaron los judíos a tierra palestina, después fue que llegaron los palestinos. Estaba comentando ahí, me imagino, por el nombre, es sionista. Y estaba recordando yo para decirle aquí ahora que me estás viendo en la TV y estás haciendo lo imposible por convencer a la gente de que los pobrecitos sionistas no son angelitos de Arcángel San Miguel y todas esas cosas. ¿Ves? Yo te recuerdo que yo pasé la semana, ahorita, el programa pasado, pasé un programa en donde el señor Netanyahu decía, justificaba nada más y nada menos que Adolfo Hitler. Diciendo que no fue Adolfo Hitler no quería matar judíos. Que vino uno con nombre árabe, me imagino que era musulmán, habló con Hitler y Hitler se le pegó en la cabeza que había que matar a los judíos. Más o menos como el que me diga a mí ahorita, que los primeros habitantes de esa tierra ancestral palestina fueron judíos. No es verdad. No es verdad. Bien, vamos a leer un comunicado. Dice, declaración de luto público en todo el país. En un comunicado del gobierno de la República Islámica de Irán, al tiempo que condena la acción criminal del régimen sionista
en la masacre de pacientes, especialmente niños y mujeres sin hogar, en el hospital Al-Mohamedani de Gaza, anunció duelo público en todo el país. En esta declaración se ha pedido a las asambleas internacionales y a los jefes de diferentes países, especialmente los países islámicos, que rompan sus relaciones con este régimen y expulsen a los embajadores del régimen sionista, al tiempo que condenan este acto atroz como un crimen de guerra contra la humanidad y un genocidio. Y está una marcha, pero grandísima, grande, grande en Irán, pero no solamente en Irán. Se hicieron marchas, Noruega, Alemania, Reino Unido, en Michigan, en Estados Unidos, también en Nueva York. En Nueva York había, en, ¿cómo se llama?, en los países árabes, en todos, todos. Yemen, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, en todos los países árabes hubo marcha. En rechazo al crimen atroz, al genocidio cometido por el genocida sionista Benjamín Netanyahu, su camarilla, ese Estado sionista invasor. Porque ahora probablemente, si es que la justicia prosperara en este mundo y dejara de ser Israel impune, el sionismo, ¿verdad?, ellos van a buscar un culpable nada más. Uno, Netanyahu, él es el culpable. Y Netanyahu va a decir que no fue él, que fue el jefe del ejército, Gantz, y que fue el otro, el que apareció diciendo que los iban a exterminar. Sí, porque ahora ellos hablan con una tranquilidad enorme. Hay uno que dijo lo siguiente, dijo que en vez de estarle pasando ayuda humanitaria, alimentos, agua a los palestinos, había que mandarle era plomo y misiles. Así hablan ellos impunemente, porque de verdad se creen dueños del mundo. De verdad lo creen. Y se creen impunes. El haber disparado contra un hospital es que de verdad tenían que ellos estar en el cenit del ego, del sionismo, pensando que eso iba a pasar por alto. Y salió Netanyahu a mentir, a decir que habían sido los terroristas palestinos, y después se comprobó inmediatamente que fueron ellos. Y fue una orden dada, un asesinato. Sabían que allí dentro de ese hospital habían refugiados que se consideraban salvos porque estaban dentro de un hospital. Una caravana de defensa civil, de ambulancia, fue atacada. Mataron gente. Hay una ambulancia que llegó a recoger y estaba recogiendo heridos y muertos, sus compañeros, un médico que estaba operando allí. Porque apuntaron, hasta fueron selectivos, ¿sabes? A dos profesionales, enormes profesionales de medicina, los mataron, una mujer y un hombre. Los mataron, un neurocirujano y otra más. Y hay un médico que entra a emergencia a tratar a su gente, a los heridos, y se encuentra con que su papá y su hermano están ahí, muertos. Y esto no tiene paz con la miseria. Por Israel, por Tel Aviv y esto, haciendo caravanas, disfrutando, gritando muerte a los palestinos. ¿Sí? Los sionistas, en caravana, disfrutando, gozando. Vamos a ver ahora, ¿sabes qué es lo que dijo? Por eso es que te digo que el gringo tiene la creencia falsa de que ellos van a seguir impunes durante mucho tiempo. De verdad tienen esa creencia en la cabeza. Entonces le hacen una pregunta a Biden, y Biden al final se sorprende. Pues la pregunta que le hacen es que si va a poder financiar las dos guerras. Y él agarra y dice, pero por Dios, ¿cómo que no? Estados Unidos está preparado para eso, tú no te has dado cuenta. Nosotros somos el país más poderoso del mundo.
tú estás senil, pero tú no puedes ser tan pendejo con la senilidad. Vamos a ver este video. Rueda. Okay. For my neighbors, they didn't evacuate as well. They have their windows down. Here are their windows. And here is the family. They're gathering all together, also in a place far away from the window. We're inside the house right now, and literally we can't breathe. That's the view from the balcony. There's literally no view. You can't see anything. People in the street are calling for ambulance, but there is no ambulance. Here is the window. Yeah, and literally the whole window is down. We can hear the sound of airplanes. It's around 7 p.m. We literally don't know what's happening in the world. Here we're just listening to... No one knows anything. Hi, I'm Aris Snow. I'm Sharif. I'm Raheem. Our house is basically burning behind me. We're leaving, we're going to a friend's house. If you're wondering if it's safe or not, dead. Of course it's not safe, no place is literally safe in Gaza, but like, hospitals are not shelters. We are at our friend's house, we will stay here until the IDF Israeli forces tell us to evacuate again and the cycle will go on, but for now I'm safe. It hasn't been 10 minutes since we evacuated to our friend's house. They called us to evacuate now, I have no clue where we're going, everyone in the building is running. And we're leaving. I don't know where we're leaving exactly. I don't know what's happening. The internet is barely working. It's around 3 p.m. We had to evacuate another time. I'm still trying to process what happened in the past hour or 2 hours. People are literally evacuating in bicycles. They don't have cars, they don't have anything. اليوم كان التعامل معنا كأننا مشتبهين رفعوا علينا الأسلحة كانوا سيقومون برمي النار إن قمت بأي اعتراض يعني لم يسمح لي باستخدام الهاتف مطلقا موقف صعب جدا فقط لأنني كنت أتحدث اللغة العربية فقط. Yesterday we saw again Russia's targeted attacks against civilian infrastructure, targeted attacks on civilian infrastructure with a clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating with the winter coming. These are acts of pure terror and we have to call it as such. Cuando una frontera no es una frontera, cuando es una valla que Israel construyó para crear la mayor prisión al aire libre del mundo. Durante generaciones, millones de refugiados palestinos atrapados en Gaza han exigido el derecho a regresar a sus hogares en lo que hoy es Israel. Israel construyó una valla de 65 kilómetros y ha disparado a personas desarmadas que protestaban cerca de ella, diciendo que está defendiendo su frontera. Pero esta valla no es una frontera. ¿Sabes cómo lo sabemos? Porque Israel lo dijo en los años 90. Cuando Israel y la Organización para la Liberación de Palestina firmaron los acuerdos de Oslo, así hablaron de la valla. La valla de seguridad instalada por Israel en la franja de Gaza y los límites demarcados por la misma serán válidos solo para propósitos del acuerdo. Eso reconoce que la línea seguida por la valla no es una frontera. Israel quiere presentar a Gaza como un país separado que existe solo para amenazar a Israel.
De hecho, el derecho internacional establece que Gaza sigue bajo ocupación israelí. En 2010, la ONU calificó a Gaza de una gran prisión al aire libre, y no es difícil entender por qué. Durante la mayor parte de 2023, Israel solo permitió que unas 40.000 personas al mes, de una población de más de 2 millones, salieran de Gaza a través del paso fronterizo de Erez, para dirigirse a Israel y a Cisjordania ocupada. Israel limita incluso lo que entra a Gaza a través de la valla. La salvia, cardamomo, el jengibre, frutos secos y las papas fritas figuran en la lista de productos prohibidos. Más de dos tercios de las personas que viven en Gaza son refugiados registrados cuyas familias fueron obligadas a abandonar sus hogares por las milicias sionistas en 1948 en lo que se convirtió en Israel. La mayoría judía de Israel se cimentó expulsando a 4 de cada 5 palestinos que habían vivido allí. Así que esta valla se interpone entre los palestinos y sus antiguos hogares, de los que fueron desalojados y a los que se les ha prohibido regresar. I'm an Israeli. I was born in Israel. I even perceive myself as an Israeli patriot. I care about Israel. I belong to Israel. I'm attached to Israel. Don't speak about symmetry because there is no symmetry. I would even suggest that there is no conflict. Was there a French-Algerian conflict? There was a brutal French occupation in Algeria, which came to its end. And there is no Israeli-Palestinian conflict. There is a brutal Israeli occupation, which must come to its end one way or the other. In our dark backyard, there is a regime which is today by far one of the most cruel, brutal tyrannies on earth, not less than this, and I know what I say, because I covered it for 40 years. And this regime cannot be defined but as an apartheid. Two peoples live on one piece of land. One people has all the rights in the world, and I'm talking now only about the occupied territories. Two peoples share one piece of land there. One people has all the rights in the world. The other people has no rights whatsoever. It looks like apartheid. It talks like apartheid. It is apartheid. And nobody can contradict it. Nobody who has been there. Nobody who is fair enough to look, go to the Jordan Valley, see the prosperity in the settlements, and then go and see the Palestinians who live there without electricity, without water, without any rights. And then tell me if it's apartheid, or you might invent it another title. But when I steal your car, I am not in a position to put conditions for returning the car. First of all, return the car. And the only way to return the car is now giving equal rights to the Palestinians. We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. We have the capacity to do this, and we have an obligation to. We are the essential nation, as to Paris phrase, the former Secretary of State. And if we don't, who does? يعني بكل صراحة هنيئا لهذا العالم الحر هنيئا لأوروبا هنيئا للاتحاد الأوروبي هنيئا لأمريكا في استقواءكم على الأطفال والنساء إذا بيعتقدوا إنه الشعب الفلسطيني سيذل أو يكسر؟ لا والله، والله لن يذل ولن يكسر ولن نرحل من هنا. أنا الليلة سأبات في بيتي المهدم ولن أرحل. El señor Biden que dice que está, pero eso es Estados Unidos, por Dios. Esto es lo mejor que hay en el mundo. Es lo mejor que hay en el mundo. Y ahorita tienen casi que como la pandemia del COVID, tienen el fentanilo montado encima. Y acusando a China del fentanilo. Y acusando a México del fentanilo. Acusan a todo el mundo, no se ven el rabo. Aparece Narco Rubio, ¿sabes? Otra basura inmensa que es igualito. Ese le va para ese igualito que el que metieron preso a Bob Menéndez. Al que metieron preso hace poquito. Se no tardan en meterlo preso, pues es un ladrón y ese es un inmoral, ¿sabes? Ese tipo es un inmoral. ¿Eh? Bueno, ese señor agarró y apoya la idea, lo que están proponiendo en el Congreso de los Estados Unidos, que es que a todo aquel que salga a protestar por Palestina,
y que tenga su visa temporal, o sea, su visa de tránsito por estudiante o por trabajo, por lo que sea, tiene que ser expulsado del país. Ese es el país de las libertades democráticas, para que lo sepa. Y una rata inmunda como el narco rubio sale corriendo rápidamente. Es que eso debe ser así. ¿De dónde vienes tú, narco? ¿De dónde saliste tú? Tu familia es gusana, de los que salieron hablando paz de la Revolución Cubana. Y eso es lo que los mantiene ustedes, ¿saben? El odio los alimenta, ese odio. De paso, ahorita para la noticia que me diste, hasta que yo no tenga la noticia oficial, no hablo de ella. O ya es oficial lo que me dijiste ahorita. Ajá. Porque nada de eso es que este tubazo ni no, nada de eso. Si es original, yo la paso. Si no, no. Tiene que ser oficial. Es más, de hecho, ahorita que voy a pasar este último video, voy a buscarla. La voy a buscar en X. Ok. Vamos a ver ahora. Tú sabes que Hillary Clinton, oye, la vaina que uno cuando se va poniendo viejo, se va poniendo obsesivo. Ahora, Hillary Clinton, cada vez que va a hablar, cada vez que va a tirar un discurso, se acuerda de Vladimir Putin. No sé por qué. Entonces estaba hablando una cosa ahí y tal, y por culpa de Putin. Yo me acuerdo cuando decían, era culpa de Chávez, por culpa de Chávez, por culpa de Nicolás. Bueno, esta señora no puede agarrar y tomar la palabra que no hable mal de Putin. Pero Putin fue y se presentó como invitado especial, el invitado más importante en este momento en el Congreso de la Franja y la... ¿Cómo es? La Franja y la... ¡Ay! Yo tengo un pego, yo soy medio disléxico. Sí, lo de la Ruta de la Seda, pues. Lo de la Ruta de la Seda, y fue invitado por su amigo Xi Jinping. Oíste, Hillary, vamos a ver este resumen rapidito. A buen entendedor, pocos videos. Rueda. In looking across the globe, defending democracy in Ukraine, expanding NATO, just as an aside, too bad, Vladimir. You brought it on yourself, and that was such a point of contention. And we always said, people are not forced to join NATO. People choose and want to join NATO, and so indeed, expanding NATO. Можно без вспышки. Добрый день, Владимир Владимирович. Trong thực hiện đường lối đối ngoại của mình, thì Việt Nam luôn coi cái việc hợp tác với Liên bang Nga là ưu tiên hàng đầu và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Well, first of all, I have to tell you that we are very satisfied with our energy cooperation with Russia, especially when it comes to the issue of gas deliveries. Gazprom has been a reliable partner for us for decades. And we have no reason to complain. We have always received the contracted volumes on time.
So there's no need to modify anything on our contract. Köszönetet is szeretnék mondani, hogy a Rosszatom továbbra is elsőrangú minőségi partnerünk. Köszönetet szeretnék mondani, hogy a Gazprom továbbra is teljesíti a szerződéses kötelezettségeket, és ezért a körülményekhez képest sok mindent át tudtunk menteni a korábbi munkánk eredményéből. Senki sem szereti, hogyha hosszú évek munkájának eredménye tőle függetlenül egyszer csak megsemmisül, én se szeretem. Nyilván az elnök úr se. Úgyhogy mentsük, amit menthetünk, mi készen állunk arra, hogy folytassuk az együttműködést. Вы знаете, председатель Си Цзиньпин называет меня своим другом, а я называю его своим другом. У нас в народе говорят, скажи, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Есть такая поговорка. Поэтому, если я сейчас буду нахваливать председателя Си Цзиньпиня, мне будет как-то неудобно, вроде как я сам себя нахваливаю. Вот. Поэтому я попробую быть объективным. Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Just as an aside, too bad, Latimer. You brought it on yourself, and that was such a point of contention. And we always said, people are not forced to join NATO. People choose and want to join NATO. And so, indeed, expanding NATO. Многополярный мир создается сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить, и, может, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Rusia y China son dos verdaderos gigantes en el mundo y su mutua cooperación puede superar las ambiciones más atrevidas. Cualquier proyecto conjunto entre ambos países parece buscar un nuevo récord, o por lo menos fijar un reto difícil de alcanzar. Hablemos precisamente de estos retos. Uno de los ejemplos más llamativos es el poder de Siberia. Un gasoducto de unos 3.000 kilómetros que transporta gas natural de Rusia a China. La tubería atraviesa territorios con condiciones extremas como Yakutia, donde la temperatura puede descender a los 60 grados bajo cero. Mediante esta infraestructura, funcionando en su máxima capacidad, pasarán unos 38.000 millones de metros cúbicos de gas cada año. A esta cifra desorbitante se suma la de otro proyecto de gasoducto que agregará otros 10.000 millones de metros cúbicos anuales. Y ya que estamos hablando de órbitas, vale mencionar la cooperación en el ámbito espacial. Rusia y China tienen un ambicioso proyecto conjunto para la construcción de una estación lunar. En un primer paso se enviarán al menos tres estaciones automáticas chinas que pondrán a prueba las nuevas tecnologías. A esto se añadirá el lanzamiento de las estaciones rusas Luna 26, 27 y 28, que entre sus objetivos buscarán mejorar las técnicas de alunizaje. Luego se construirá una estación científica que se controlará desde la Tierra. En paralelo, ambas naciones unen sus esfuerzos en el campo de la navegación. El sistema ruso de posicionamiento satelital GLONASS y el chino Beidou juntos aparentemente dejan en el olvido al estadounidense GPS. Rusia permitirá la construcción de tres estaciones chinas en su territorio, mientras que Pekín hará lo mismo para el GLONASS. El tándem de los dos sistemas hará que ningún detalle se escape, incluidas zonas de difícil acceso como el Ártico. Y es que el Polo Norte también se convierte en un punto que une los esfuerzos y la cooperación entre Rusia y China. Nijinka,
qué nombre tan bonito. En ruso significa copo de nieve. Y de hecho, con sus pasillos que conectan distintos sectores del edificio, es lo que aparenta. Es un complejo totalmente autónomo que operará sobre la base de fuentes de energía renovable e hidrógeno sin el uso de diésel. Aquí los científicos rusos y chinos podrían realizar una serie de pruebas, algo que contribuirá a la medicina, la biotecnología, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, entre otros campos. Desde las profundidades de la Tierra hasta el espacio infinito, Rusia y China desarrollan numerosos proyectos que les harán independientes de cualquier presión provocada por las ambiciones geopolíticas de otras naciones. Just as an aside, too bad, Vladimir. You brought it on yourself. Многополярный мир создается сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем или кто-то может попытаться его затормозить и, может, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Попробую быть объективным. Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Estamos terminando. Acá dice hace 5 horas, pero todavía no aparece el texto como tal. Aparece lo siguiente, de la cuenta de Jorge Rodríguez. En nombre del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano, llegamos a la ciudad de Bridgetown, Barbados, a fin de retomar el proceso de diálogo con un sector de la oposición. Estamos convencidos que el camino es la paz, el marco y la ley y la constitución. Más adelante dice, en cualquier circunstancia siempre hemos buscado el diálogo. No ha sido fácil este camino, pero gracias a la conciencia y a la fuerza de nuestro pueblo heroico, poco a poco vamos saliendo adelante. Con la firma de estos acuerdos, estamos dando el primer paso para el levantamiento pleno de todas las sanciones, la recuperación progresiva del bienestar social, el crecimiento económico, la consolidación de la paz y la democracia en el marco de la soberanía plena y la independencia nacional. Y más adelante pone, expresamos nuestra alegría por la firma de 2 acuerdos parciales que significan un proceso progresivo de levantamiento de sanciones que nos permitan recuperar el bienestar de los venezolanos. Nos comprometemos por la paz para la construcción de un clima de tolerancia política. Tenemos que esperar. Por ahí Lilian Blazer me pasó uno, o Lilian Blazer, me pasó unas anotaciones. Tomé nota, Lilian. Eso lo vamos a sacar para el próximo programa. Sí, efectivamente, yo hoy confirmé que había confesiones o declaraciones de unas muchachas que dicen que estuvieron en el momento del ataque de Hamas. Dice que quienes dispararon contra muchos de los que se encontraban allí fueron los de la Fuerza de Seguridad israelí. También hay un video por allí que lo tengo guardado, no lo traje hoy, en donde una muchacha dice que le entregaron 2 rehenes niños, se lo entregaron llegando a la... Dice que entrando a la franja de Gaza, porque ella vio las casas de la franja de Gaza. Dentro de la franja de Gaza le entregaron los 2 niños, le dieron ropa, le dieron comida, le dieron todo y los devolvieron. Por eso hay que profundizar sobre ese tema. ¿Okay? Bien, llegamos al final. Nos vemos. Hasta el próximo sábado. Chao. Prepárense. Cuidado. Ya, cuidado.
bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo.